La siguiente charla, que nos van a hablar un poco de esas buenas prácticas, de esas buenas maneras, vamos a contar con el director artístico del grupo Carbón Negro. En este caso contamos con Mai Dustin, que es la persona que nos va a explicar qué se está haciendo en ese proyecto divertido, incluso ese toque canalla, que tienen en Fanático. Pero en este caso lo vamos a tener en online. Hola a todos, ahora buenas tenemos. Tardes. Fantástico. Nada, directamente, como ya estaba diciendo, te doy la palabra y a tu disposición, ¿vale? Entonces, nada, tienes 20 minutitos para contarnos qué hacéis y por qué es diferente tanto el Grupo Carbón Negro como Fanático. Perfecto. Bueno, primeramente me presento como Mickey Dustin, director artístico del grupo y aparte creador de experiencias. Bueno, nosotros lo que tomamos básicamente y lo que hemos, digamos, analizado de lo que ha sucedido durante los últimos años es que hay una demanda totalmente en cuestiones de entertainment, ¿no? No sé si me escucháis bien, porque escucho un poco, un momento. ¿Me escucháis bien? Ok. Bueno, hay una demanda de entertainment, ya no solamente se utiliza o nosotros realmente buscamos comer en un restaurante los fines de semana, sino que también buscamos experiencia, música, ambiente, concepto, incluso todo lo que está sucediendo aquí en Madrid, en nuestro restaurante, es que realmente las personas que están, en este caso, reservando, lo primero que preguntan, ¿hay música? ¿Cuándo empieza el espectáculo? ¿A qué restaurante puedo ir a tomar una copa? Bueno, para hacer un poco resumen de lo que será la tendencia y de lo que nosotros estamos enfocados, en este grupo, primeramente, iniciamos un proyecto con un restaurante llamado Humo. Humo era un restaurante más clásico, con un concepto totalmente, digamos, un poco más elitista, y obviamente, pues, la comida era totalmente sushi, era un japonés, en este caso se llamaba Humo, y nosotros no teníamos la certeza de qué podríamos hacer para mejorarlo, cambiarlo, o incluso estar en Madrid dentro de, digamos, del grupo o los lugares de moda. Se nos ocurrió realmente introducir un nuevo elemento, una decoración nueva, y obviamente crear el primer restaurante club. Ojo, cuando hablamos de un restaurante club, hablamos de un restaurante que principalmente contamos con un servicio de hostess, que para nosotros es súper importante tener, como hablaba el representante Dani anteriormente, todas las reservas que estén muy bien contempladas, que el público sepa aquí viene el restaurante. No puedes llegar aquí sin saber que es un restaurante club, primeramente porque obviamente vas a cenar con música alta, generalmente estamos enfocados en las cenas. Segundo, el servicio muy cualificado, es un servicio que no ha costado mucho en pandemia, incluso sobre la demanda que hay ahora mismo en Madrid, que prácticamente estamos sin personal, que hay un pequeño inconveniente. No ha costado muchísimo encontrar servicio, digamos, perfecto entre entertainment, acomodación, mesa, seating, olores, música y sobre todo y lo más importante, que es la cocina. Principalmente, mi parte está totalmente relacionada al entertainment. Yo me dedico a crear experiencias. Mi parte es que el cliente entre y le guste lo que vea, entre y conecte con la persona, se siente que esté atendido y sobre todo que la música no interrumpa el servicio de cenas. De esta manera, lo que hemos logrado es que cada comensal que entra a Fanático, vamos a hablar de Fanático en concreto, que ahora mismo es el restaurante trending a nivel entertainment en Madrid. Con esto, que ya obviamente le contaré más adelante, hemos logrado que prácticamente no haya reservas o no se pueda reservar hasta enero o febrero. Ha pasado lo siguiente, como hemos inaugurado un restaurante con la novedad de tener un espectáculo muy parecido, entre comillas, a Lío, y que los domingos tenemos una experiencia totalmente diferente, que es una fiesta africana. Todo esto voy a repetir respetando los horarios de cena, es decir, no hay música alta en las cenas, se respeta muchísimo, es importante que el comensal, el cliente, realmente se le dé un buen servicio, pero luego poco a poco vamos encrechendo
introduciéndolo en una experiencia. Aquí es donde lo quería contar. ¿Qué es lo que está pasando en Madrid? Que ahora casi todos los restaurantes, bueno, decir todo, porque hay muchos restaurantes de primer nivel con estrella Michelin que dan un servicio exquisito y que no quieren introducir este tipo de experiencia, obviamente. Son un poco más clásicos y es muy respetable, además lo veo perfecto. Pero hay una demanda muy grande en este tipo de restaurantes porque hay un público que busca esto. Primero porque la pandemia, hablando de este momento, no ha obligado a muchos a que tengamos que reservar con tiempo, a que prácticamente no busquemos una segunda hora, sino que automáticamente podamos tomar la segunda copa o un buen cóctel o incluso escuchar buena música. Todo esto ha generado que haya un movimiento a una gran velocidad de que los restaurantes, casi la mayoría del centro, no hablo de restaurantes gourmet, sino restaurantes, digamos, en lo que yo le llamo la zona de ocio. Todos quieran tener entertainment. Se acaban de inaugurar muchos sitios, en este caso podría mencionar algunos como Salvaje, por ejemplo, en el Hotel Bless, con un espectáculo maravilloso que antiguamente era el restaurante de Martín Berasategui, se representaba por él, y automáticamente se ha hecho un cambio. Como os cuento, casi todos y ahora mismo van en esa tendencia. Yo, mi punto de vista y por lo que me he fijado y he aprendido, antiguamente cuando entrábamos a un restaurante, íbamos a un servicio, pues ibas a un servicio y nada más. Hay un público, en este caso me río, que viralizan los restaurantes con una fotografía en un baño porque hay una frase bonita. Esto quiere decir que es muy importante la estética, es muy importante qué quiere transmitir, y nosotros tenemos muy claro que somos un restaurante con tendencia canalla, con muy buena cocina, con platos seleccionados, con platos creativos, con platos instagrameables. Esta es la palabra de moda, instagrameable. Cuando hablamos de instagrameables, precisamente hablamos porque casi, y por no decir, la mayoría de las personas utilizan el teléfono para enviar una imagen de un buen plato muy bien presentado, o un cóctel o incluso la decoración del local. Nos importa el olor, nos importa el sonido, nos importa la estética, nos importa muchísimo la conexión del camarero, coctelero, manager o en este caso incluso algún director. Pero en nuestro caso, en lo que realmente yo entro, a mí particularmente cuando voy a un restaurante a comer, por ejemplo, voy a hablar de un restaurante que a mí particularmente me gusta mucho, que es Numa Pompilio. En este restaurante yo voy a comer y a mí me encanta la comida y me encanta la estética. Pero cuando quiero cenar y quiero ambiente, ya entramos en una lista de los 7 o 8 restaurantes en Madrid posicionados, que es justamente lo que ahora mismo se crea una tendencia, una demanda de colas. O sea, hay más de 100 reservas por día esperando y siguen llegando. Entonces nos damos cuenta que al final, dentro de lo que sí es, entre comillas, el ocio común de restauración, hay una demanda muy grande del ocio. Para nosotros, que estamos creando Fanático, ha sido realmente un boom. Primero porque contamos que de lunes a lunes estamos abiertos, no damos desayuno, solo se da comida, merienda, cena, cena en 2 turnos, y los fines de semana solamente se puede reservar en un turno, específicamente domingo. Fanático ha sido prácticamente una tendencia por lo siguiente. Es un restaurante que nosotros decidimos introducir dentro un elefante de 5 metros y medio, más o menos, 4 metros y medio, donde todo el mundo quiere ver el elefante, quiere hacerse una foto del elefante y sobre todo ya sabe el ambiente que te puedes encontrar. Con esto digo, sin introducirme mucho en el área gastronómica, porque realmente no es mi fuerte es el entertainment, yo siempre digo que nosotros tenemos que conservar siempre la comida. Para eso hay un equipo de chef
que está preparando platos magníficos con una buena presentación, tanto de la coctelería, pero principalmente para nosotros la comida. Si el cliente que entra fanático, en este caso, hay un ambiente increíble, la música es increíble y todo, y la comida no es buena, entonces tendríamos un problema. Para esto hay un equipo que la verdad es que estoy agradecido por formar parte de ello. Me siento orgulloso también de poder compartir con todos vosotros y explicarle esta tendencia que estamos teniendo y que me siento parte porque hemos hecho un antes y un después. Pero con todo mi respeto que merece la gastronomía, yo creo que para nosotros lo más importante es empezar con la buena comida y toda la experiencia que viene detrás. Por otra parte, y súper importante, yo en lo particular, os adelanto a todos, siento que en este caso Madrid está creando no solamente una tendencia, sino que ya es referente a nivel cultural de lo que va a suceder en las siguientes ciudades. Por ejemplo, en Valencia me han llamado para varios restaurantes para que monte experiencias. En Barcelona también nos llamaron. De Málaga. En Málaga hicimos también la inauguración de un local nuevo. Todos los locales, no hablo de comida gourmet ni comida, en este caso, de alta cocina, que incluso yo creo que en algún momento llegará a esta tendencia. Estamos hablando de restaurantes que realmente quieren fusionar la comida con experiencia. Yo le puedo dar un consejo a toda aquella persona que podrían crear, digamos, comida de muy buena calidad y experiencias. En este caso, tendríamos que analizar muy, muy bien qué tipo de comida, qué tipo de local. No todos los locales se pueden fusionar con esta experiencia. Y sobre todo también, como comentaba antes este señor, hay una parte muy importante cuando es un show cooking, se le da la importancia, en este caso, que sea obviamente un chef creando, ya para mí es un espectáculo, o sea, se podría incluso, desde mi punto de vista, potenciar mucho más. Por eso depende un poco de dónde queremos ir. Lo que es cierto, que en este caso Madrid está sobre una demanda de lo que es realmente el entertainment. Y para mí, bueno, para mí es un placer estar aquí comentándole cómo ha sido esta trayectoria, en el punto que estamos. Y realmente también la demanda nos indica que funciona, o sea, no es un proyecto al azar, funciona. Hay un público también, os digo, muy bueno, pero además haré hincapié en otra cosa. Yo tengo ahora mismo 40 años. Yo recuerdo que era muy difícil que en una mesa se quedasen 5 o 6 personas sentadas y pidan una botella y champán. Realmente lo que está sucediendo ahora. De hecho, se está duplicando prácticamente lo que es la facturación. Muchas veces tenemos un porcentaje muy mínimo en la comida por el producto, que es muy bueno, de primera calidad, el trato que se le da al producto, de dónde vienen los proveedores, cómo se cocina, se sirve. Hay un margen de entre un 10 y un 15%. Si a esto le sumamos prácticamente un servicio de alta coctelería, incluso mixología, y aparte de esto, se animan y terminan tomando copas y botellas, en este caso champán o lo que quieran, estamos duplicando la ganancia, que es súper importante también que un negocio genere, desde mi punto de vista, beneficios. Todo esto lo que hace es que trae mucha visibilidad y luego una parte importante que quería comentarle, lo que es el posicionamiento. Cuando te posicionas dentro de los 7, 8 o 9 restaurantes más demandados de Madrid, es cuando realmente tienes el efecto de colapso. Que yo sé que para todos vosotros es mejor dar menos menú o atender a menos personas porque trabajáis con una calidad muy alta, pero también es importante que tener, como yo digo, esa demanda y que muy pocos o pocos puedan también tener el privilegio de poder asistir a uno de vuestros locales. Cuando te posicionas o logras posicionarte dentro de esa demanda, tienes una, puedo decir algo,
Un punto a favor, o varios. Primero, visibilidad, fama, demanda y sobre todo que obviamente tienes un crecimiento. Esto es lo que podría explicarle de todo lo que nos está sucediendo. Incluso se está planteando ya crear otro proyecto similar dentro de Madrid. De hecho, hay muchos restaurantes que van a abrir con esta tendencia. Se abre otro restaurante que se llama Ritual, muy pequeñito. Abrimos, yo estoy en otra parte, en otro grupo que se llama el grupo Mabel Capital. Pertenezco también al grupo de Tatel, vamos a hacer un paréntesis. Y en Tatel tenemos experiencia todos los días. Damos prácticamente, exactamente, si no me equivoco, entre 3 y 4 turnos de cena son 2 y turno de comida son 2. Tenemos entertainment todos los días, desde grupo de jazz, vocalista, tenemos también Kroner con música, un estilo más Frank Sinatra, y realmente todo el mundo, y casi la mayoría, sale muy feliz del restaurante. Incluso habla de la experiencia y aparte que el servicio se ha mejorado, se está mejorando muchísimo. Próximamente se abre Totò, que es el primer restaurante italiano con un concepto totalmente fino, le llamamos fino porque para mí, digamos que es como la excelencia de restaurante donde puedes realmente comer. La comida, por lo que tengo entendido, porque no soy tanto de gastronomía, os explico, soy más de entertainment, tengo entendido que lo que se hará es totalmente cocina de obrador, donde se puede ver los chefs haciendo la masa, preparando todo el producto y luego ya pues expone la mesa. No se ha querido introducir un entertainment muy, muy agresivo, sino que será piano y voz. O sea, tú llegas a cenar, podrás escuchar la música en directo, un volumen no abusivo, con canciones elegidas de todos los tiempos, pero realmente podrás sentir y comer en un restaurante de lo que le llamamos lujo, que es lo que se pretende, que incluso, por lo que tengo entendido, perdón, en este restaurante se ha hecho una propuesta para traer un chef directamente de Italia y se ha hecho una conferencia. O sea, hablo de un chef muy alto. Y bueno, haciendo un paréntesis de todo esto que nos sucede y que yo puedo expresarle como director de arte, lo que yo creo y mi punto de vista es que estamos en una tendencia donde cada vez el público demanda mucho más que no solo sea la comida, que no solo sea, de mi punto de vista, un gran producto, sino que todos los detalles importan. Desde el olor, como bien he dicho, el olor es súper importante, el clima, nosotros cuidamos muchísimo, muchísimo esto. Y hay una parte que sí, que se te va un poquito de la mano, que es el mundo copas, que en este caso depende cómo lo quieras enfocar. También se podría enfocar un restaurante gourmet, en este caso de primera gama, con estrella Michelin, con una coctelería de alta mixología. Entonces, en este caso, se podría también hacer una experiencia al final de la cena. Todo es cuestión de verlo, todo es cuestión de analizarlo, pero mi punto de vista, y el más importante, es que buscamos una experiencia que ya no solo sea la comida, al menos en el circuito que yo me estoy moviendo. No hablo de las personas que son más conservadores, pero podrías tener un día y ser un poco más disruptivo, más canalla, como decimos, ¿no? Y que ese día, pues, como digo yo, quitarnos la corbata y crear un menú diferente. O sea, no soy partidario de siempre hacer lo mismo. Creo que debemos crear una tendencia. Eso es lo que realmente podría ofrecerle, enseñarles y decirle que estáis bienvenidos siempre a Madrid, que queráis. Y puedan vivir esta experiencia con nosotros en Fanático. Char, muchísimas gracias. Nada, sí. Yo la verdad que tengo muchísimas ganas de ir a conoceros, pero porque lo que estás diciendo es muy interesante, pero veros es un espectáculo, nunca mejor dicho, porque es lo que buscáis. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad, Mike.